Buenas. Tengo un ratillo antes de entrar en la clínica y digo, voy a actualizarles un poco. A ver, ayer fue cuando me hice la prueba que ellos me indicaron, ¿vale? Que al final no sé si lo sacaré por aquí, no tengo ni idea. Bueno, evidentemente fue negativo, ¿vale? Y nada, yo llamé a la clínica como me ponían el papel que tenía que hacer. Oye, es que estoy guardando lo de mis gafas, eso, un momento. Y... me dijo, bueno, yo le dije de hacer la prueba de que si me aconsejaba hacer la prueba de ver si tengo las trompas obstruidas o alguna trompa obstruida. Me dijo que no, que no lo veía necesario, que además el ciclo había ido muy bien, había funcionado muy bien y que bueno, que evidentemente la tasa de embarazo es muy baja dentro de lo que es la inseminación. Las probabilidades, entonces, bueno, que hay que seguir intentándolo y tal. Y nada, que pues resulta que me dice, pues cuando te venga la regla, dice que será el jueves o el viernes, desde que dejes el tratamiento, pásate, o sea, llama y te cogemos cita. Y nada, yo ya había empezado a manchar, lo cual me resultó un poco raro que me dijera que me iba a venir el jueves o el viernes. Yo decía, pero ¿qué me está contando? Yo digo, pues entonces a mí la progesterona me ha hecho poco, porque vamos, la regla ya me vino del todo. Yo dije, mira, llamé y le dije, mira, que es que me tenéis que dar cita ya, porque... Así que nada, me han dado cita para el día siguiente, hoy. Y aquí estoy, que tengo ahí 20, a las 10 y 20 cita, he dejado a Joaquín con el niño porque es Semana Santa y no tenía con quién dejarlo y no lo voy a traer para acá. Y nada, y acabo de aparcar la primera. Ahora eso sí, tengo que pagar la línea azul. Esto es lo malo de esta parte de aquí. Ahora que me dicen lo mismo, es empezar igual. Me va a decir a ver cuántos folículos me ve y todo eso. ¡Buena, mis reyes! Hola. Madre mía, cuánto tiempo. ¿Sabéis cuánto ha pasado? Pues más o menos un mes. Más o menos desde la última vez que hablamos, porque hablé con mi última regla y me ha vuelto a venir. Sí, estoy oliendo un aguacate y creo que está durísimo, tío. Ay, qué coraje. Ah, no, parece más blandito dentro. Y nada, a ver, es que aquí hay mucho que contar. Es que he pasado un mes bastante, bastante malo. He desaparecido por todos lados, he desaparecido por las redes sociales. O sea, por Instagram, por Facebook, por... Bueno, por Facebook no tanto. Pero en Instagram deben estar diciendo, esta tía, ¿qué le pasa? Que resulta que después de... Bueno, la última vez que hablamos fue para explicaros que iba allí, ¿no? A hacerme una ecografía como para empezar otro ciclo. Y resulta que teníamos que hacer un descanso porque tenía un cuerpo residual del anterior folículo. Es como si fuera una acumulación ahí de sangre que se queda. De hecho, él me dice, tú no has tenido la regla, ¿tá? Y yo dije, sí, y me duele y tengo cantidad, o sea que para mí sí lo fue. Pero bueno, continúa la cosa porque me dijo que aparte tenía el folículo que me había salido nuevo, muy, muy avanzado. Estaba de 14 ya, milímetros, entonces. 14, ¿eh? Y acababa de tener la regla, o sea, estaba con la regla. Yo no sé cuándo ovulé, la verdad, no tengo ni idea. Vamos, que este mes no me ha importado. Y nada, me dice, pues descansa este mes y ya el mes que viene con la siguiente regla nos vemos. Total, que me voy y al cabo, pues yo digo, bueno, ya hablaré con los reyes mañana, más tranquilamente y tal. Y ya el día siguiente me empecé a encontrar mal, cada vez peor. Y es que resulta, no me han dado un diagnóstico verídico todavía, porque realmente para lo que os voy a decir no hay un diagnóstico que te digan pues esto es lo que hay, es por descarte. Y es que creemos que tengo colon irritable. No sé si alguien conoce el síndrome del colon irritable,
malísimo. Pero nunca me había... O sea, yo siempre había... Lo he dicho muchas veces, yo siempre he sido delicada del estómago. Pero nunca me había pasado esto. O sea, horroroso. Horroroso porque es un dolor... Sobre todo cuando te da, ¿no? En el momento que te da fuerte... ¡Buah! Qué mal lo he pasado, tío. Y lo he pasado muy mal porque es que ha sido un mes entero. De hecho, ahora mismo estoy con medicamentos. No sé si lo notáis. Además se me nota por la papada y todo. Mira, me voy a poner de pie. Me he adelgazado 4 kilos. ¿Se me ve? Los pantalones por detrás me quedan como anchillos. Estoy como canijilla. Y me estoy encima preocupando porque yo nunca he llegado a... Bueno, sí, o sea, antes de quedarme de Arturo, yo sí estaba muy delgada y a mí no me gusta. ¿Por qué no? Porque va... Porque no lo controlo y me quedo muy delgada y yo como y tal, pero mi metabolismo es así y me da miedo, tío, porque ya había mejorado. Ya iba mejor, yo pasé unos años muy malos, pesando 45 kilos, que yo me veía fatal. No quiero llegar a ese punto, pero así es que estoy comiendo como de dieta. No puedo comer otra cosa, porque me sienta mal. Tuve que ir a urgencias un día, que encima... Claro, es que todo esto viene a que yo creo que está relacionado... Esto es mi cuarto, vale. Está relacionado con un poco de todo, ¿no? Yo estuve tomando antibióticos para lo del diente, ¿os acordáis? Que me dolió muchísimo y tuve que tomar antibióticos. Pues ahí empecé a notar ya esos dolores. No eran tan seguidos, ni tan notables, porque no tenía el dolor de estómago ni nada, pero sí lo notaba. Y lo dejé pasar, pero ahí empezó. Y los antibióticos dicen que eso favorece a que te dé un brote, ¿no? De colon irritable. Y ya después, con el tema de las hormonas, yo creo que también los nervios jugaron un papel. Todo el mundo me dice que fueron los nervios. La verdad es que estuve nerviosa y vosotros lo sabéis, un par de días. Bueno, más de un par de días, ¿no? A lo mejor. Ya una vez que me hice la inseminación, no. Pero claro, todo esto surge después, ¿no? El tema del brote este surge ya cuando han pasado unos días, cuando supongo que te has relajado, te da. Y a mí me dio. Yo creo que fue un cúmulo de cosas... Fatal, fatal, fatal. Así que estoy con medicación. Como de fibra, que me ha dado el médico, que tengo que beber muchísima agua. Estoy comiendo todo el día cosas suaves. A base de aguacate por encima, frutas no puedo. A mí me encanta la fruta y no puedo tomar casi nada. Ayer me arriesgué y me tomé un níspero, uno dulce, encontré uno dulce y dije este. Y voy a ir probando cosas porque... Bueno, me he quitado del trigo. Que creo que es lo que más me está afectando. Vosotros sabéis lo que me gustaba a mí, la pasta. Lo que me gustaba, eso, la pasta. Bueno, el pan no tanto, pero yo desayunaba siempre pan. Yo qué sé, y hay tantas cosas que tienen trigo, pero me lo he quitado y he mejorado notablemente. Ya no me duele el estómago. Digo, no me lo puedo creer que ahora vaya a ser intolerante al trigo y que me lo tenga que quitar. Pues puede ser. Pero bueno, ya está. Quiero ser optimista y pensar que esto, como dice Arturo, no es la vida. Y ya está, lo único que no quiero estar sufriendo toda mi vida estos dolores. Yo espero que esto sea algo como más pasajero, que te da de vez en cuando. Y ya está, porque es que si no es, vamos, horrible. Así que no. Yo además he estado mucho tiempo preocupada pensando que podía ser otra cosa, porque algo que me aparece así de la nada, sin más. Claro, estas cosas surgen cuando surgen. Y en algún momento tienen que surgir, ¿no? Mi madre dice, a mí las jaquecas me empezaron un día y ya no se fueron. Y nada, pues resulta que, claro, yo no quiero hacerme otra inseminación ahora mismo. Yo no sé lo que voy a hacer más adelante, chicos, pero ahora mismo estoy todavía pasando esto. Y él quería estar más con mi niño, yo estaba muy mala. Yo había días que no podía estar con él, disfrutar de él. Y yo qué sé, que yo lo que quiero es eso. Entonces,
Por ahora lo vamos a dejar. Bueno, lo voy a dejar. A lo mejor el mes que viene me da porque sí. Porque a lo mejor pienso que ha sido algo así eventual y que no pasa nada y ya está, ¿no? Y no me pongo tan nerviosa, no lo sé. Pero de momento voy a frenar. Pero sí le he llamado porque resulta que cuando me dio además un episodio fuerte de dolor que tuve que ir a urgencias, ese día me dio como una especie de cólico de dolor de ovarios, muy fuerte. Y lo he asociado porque luego empecé a manchar. Y empecé a manchar y todos los días manchaba y manchaba y manchaba. Y esto estoy hablando de que fue hace 2 semanas o más. 2 semanas más o menos. Sí, porque fue un martes. Fue hace 2 semanas. Hoy es miércoles. Y no paré de manchar hasta que me vino la regla, que fue el sábado pasado. Hoy es miércoles, fue este el sábado pasado. O sea, que estuve semana y pico manchando, porque sí, ¿sabes? Y no sé, me raya mucho. En plan de que esto haya sido un desajuste hormonal también. Y quiero ver que todo está bien. Quiero mirarme, que me miren ahí y que me digan, pues mira, no parece que veamos nada así. A las 11:30 tengo cita con el ginecólogo y me va a mirar, pero yo ya le he explicado por teléfono a la chica que no voy a empezar una inseminación este mes. Que he estado súper desaparecida, yo lo siento mucho. Pero cuando uno se encuentra mal realmente es que lo que hay. Necesitas descansar, además he dejado eso un poco de lado eso porque también como está relacionado con el estrés. ¿Qué vosotros diréis? ¿Tú te estresas? Pues no lo sé. No sé si me estreso con los vídeos o no. Hay veces que intento llegar y no puedo, ¿no? Y me cuesta y ahí me estreso un poco. Me voy a alejar un poco y voy a hacer algo diferente, ¿no? Algo más relajante. Bueno, me he puesto a andar todas las mañanas. Cuando estoy bien, dejo a Arturo y me voy a andar al paseo marítimo. Yoga, pero intensamente todos los días. O sea, estoy sacando unas tablets. Bueno, que tengo la barriga dura y todo, que me estoy poniendo. Pero claro, también es que como he adelgazado, es que es todo, todo se ha juntado. O sea, he adelgazado porque estoy comiendo así, parece que estoy haciendo dieta. Pero no, estoy intentando tener una vida más sana. Así que nada, luego a la vuelta voy a cargar ahora la cámara y a la vuelta os cuento más, ¿vale? Que nada, volví y que todo está bien, ¿vale? O sea, yo le he contado la situación, le he dicho que de momento pues que no me interesa seguir, que a lo mejor unos meses sí, no lo sé. Joaquín cree que el mes que viene, no, no creo. No sé. Bueno, me ha cambiado tanto el esquema en la cabeza que no lo podéis ni imaginar. Bueno, y nada, entonces yo, claro, tenía la duda esta de que todo estuviera bien por ahí, que no tuviera ningún desarreglo, que no tuviera ningún quiste, que no tuviera así nada raro y me ha mirado y me ha dicho que está bien, que está todo muy limpio, que lo que tuviera, que evidentemente, según él dice, has tenido un desarreglo hormonal, tu propio cuerpo lo ha arreglado solo y él me dice, no, provocado por, seguramente por lo del colon irritable, y yo pensando, sí, o al revés, no lo sé. No sé qué ha provocado qué, pero ahí ha pasado. Y eso, y que me ha visto los folículos, dice todavía son chiquititos, o sea que bien, está dentro de su tiempo, no como el mes pasado que de repente me miró y ya estaba a punto de ovular, una cosa muy rara. Y que nada, tenía en los dos lados bastante cantidad, o sea que bien. Así que nada, chicos, esto es lo que hay de momento, yo no sé qué va a ser ahora, a partir de ahora, de los vídeos sobre este tema, porque no, no me esperaba yo que surgiera esto. O yo qué sé, de todas maneras nosotros lo vamos a seguir intentando de forma natural, que nunca se sabe. Pero además después de lo que me ha pasado este mes, como que bueno, que valoro muchísimo, además Joaquín se porta muy bien. Y yo qué sé, verlos ahí a los dos haciendo cosas y yo ahí estar que no podía estar, me ha hecho sentirme muy mal y decir, quiero vivir con ellos, quiero disfrutar,
que ya nos vemos en el próximo vídeo, blog o lo que sea que haga la próxima vez. Y que espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chau, chau, chau. Buenas noches.